Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Atentos a lo que ha pasado en el viernes deluxe con Belén Ro y unas declaraciones un tanto desafortunadas sobre Rocío Flores. Y es que María Patiño, hablando del acoso de las redes, hablando del bullying, ¿no?, que están sufriendo los colaboradores y la propia Rocío Flores, pues pedía un poco de mediación, ¿no?, pedía un poco de sensatez. Kiko Matamoros empezaba a hablar de que Rocío Flores está en un momento muy delicado, muy malo, en el que no lo está pasando bien y en el que todo se está volviendo un mundo para ella, ¿no? Y Marta López estaba hablando de que lo que decía Kiko Matamoros era verdad, que Rocío Flores lo estaba pasando realmente mal con todo esto. Entonces, de repente, ves a Belén Ro que salta y con ese humor que le caracteriza, sarcástico, con la vena hinchada en el cuello, pues salta, bueno, pues que se le dé las gracias a su padre, porque por culpa del padre que tiene y de lo que le está permitiendo, está como está, ¿no? Entonces María Patiño se enfadó y dijo, ya está bien, Belén Ro. O sea, el acoso, tolerancia cero. No se puede justificar bajo ningún concepto, sea del bando que sea. Y eso es verdad. Porque si yo, por ejemplo, que soy un don nadie en esta historia, recibo amenazas todos los días, me pongo en la piel de Rocío Flores, que es la protagonista, y no me lo puedo ni imaginar. Y además creo que llega un momento en que Rocío Flores no controla la situación porque no la dejan. Quiero decir, una empresa mediáticamente está todos los días cebando en contra de ella, ¿no? Entonces, no es que ella se pueda amueblar la cabeza contra las críticas o contra lo que sea, sino que aquí estamos viendo cómo se está mercadeando a costa de su imagen. Y espero que algún día ella demande y, digamos, se repare todo el daño mediático que está realizando un grupo como es Mediaset, ¿no? Pero el hecho de que gente como Belén Ro esté aplaudiendo todo esto, me parece muy triste, muy patético. Y también, si una amiga de Rocío Carrasco hace esto y nadie le dice nada, es porque Rocío Carrasco lo está permitiendo, que nadie lo olvide. Vosotros qué pensáis, comentad, opinad, dadle like al vídeo, suscribirse y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!